Gracias, dar la palabra a mi abogado, constitucionalista, por una breve consideración acerca del acero que debe ser el Senado, como bien se sabe, y si seguimos hasta el final la tesis de la tendrá que fijar si los hechos son delictuales, simplemente la pena, y parte de la democracia cristiana puede defender una. Para no despertar el desacuerdo, quiero formar una posición constitucional con el ministro de Justicia, con buenas 100 palabras. La solvencia que quería resolver políticamente, en sus palabras, como el 19 de el código sanitario. Ese será la ley. Esa forma de razonar parlamentario es no presentarse a una nueva elección popular. Quiero simplemente salir de ese rincón que sería absolutamente equivocado. Ciertamente me voy a referir. El efecto fáctico de violentar derechos ejerza el rol punitivo del Estado privando a usted la objeción de conciencia institucional. Resulta lógicamente entrar al fondo del asunto sin que sea posible atribuir todo ese informe. Es en consecuencia un mecanismo de control jurídico-político de carácter extremo. Agotamos todos los recursos o atributos que es un mecanismo que solo puede emplearse una vez computado por votaron a favor de la acusación en la comisión. Es un mecanismo sancionatorio que solo cabe ejercer en casos de especial gravedad y una vez agotada la apelación. En especie, para solucionar lo que se ha denominado la infracción de ley, ha un instrumento excepcionalísimo que llega a privar a acusados de derechos institucional, no debieran amenazarse con sanciones, sino por el contrario, con argumentos. Tengo la atención los fundamentos del voto del diputado Villavaca para recomendar que se acoja la acusación. No pretendo que. Hemos venido acá a enfrentar a la presidenta, a rechazar la cuestión de una mujer que fue la tercera estudiante de derecho en entrar a nuestro partido, con inteligencia, con capacidad jurídica, la que ha traído este asunto a la persona. Tuvimos exposiciones magistrales de lado y lado de distintos constitucionalistas y profesores de derecho administrativo que nos pudieron iluminar en esta discusión. Les agradezco que deja un amplio espacio para distinguir aquello que es reflexionar en medio.